Amigos, nos hemos reunido para presenciar la bendición de Dios sobre 25 años de matrimonio de Angélica Berenice Ortega Valdés y nuestro hermano Jesús Rodolfo Flores Mendoza. Hagamos una oración para traer un consejo breve de la palabra del Señor y iniciar la ceremonia. Padre Santo, te damos gracias en este día porque nos has dado vida para presenciar este acto maravilloso y gozarnos con nuestros hermanos. Un acto precioso, un día especial para ellos y para nosotros. Nos acompañamos en esta celebración, sobre todo un día especial para nuestra hermana Angélica. Que todo se haga según tu voluntad, Señor, y fluya la presencia tuya, la hermandad en medio de nosotros, y las ricas bendiciones caigan sobre esta preciosa pareja en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento también ustedes. Vamos a ver un breve consejo de la palabra del Señor. Es un honor haber sido invitados a esta celebración, y el tema que yo escogí para honrar a mis amigos y mis hermanos en este día tan especial es el amor vale la pena celebrarlo, reforzarlo. Quiero leerles el texto base del breve consejo, pero con mucho amor, con mucho cariño para mis hermanos. El profeta Isaías dijo: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia ataviada con sus joyas me honró. Yo tengo una curiosidad, Rodolfo. Quisiera saber cómo la conociste. Dinos así brevemente, porque de eso se trata la mano de Dios. Cuando tú conoces a aquella hermosa mujer que tú decides que va a ser tu compañera para toda la vida, pero pues no me quiero quedar con esa curiosidad. Dinos a todos, ¿cómo la conociste? Pues primeramente, paz de Cristo, y pues les damos las gracias por acompañarnos, por tener el privilegio de gozar de su presencia. Y así rapidito, pues creo que a varios les hemos platicado la anécdota de cómo nos conocimos. En aquel tiempo trabajábamos en el mismo lugar y honestamente pues no me caía muy bien. Era medio especial. Sí. Pero hay algo muy curioso porque, no sé, siempre yo le he dicho que sus ojos me cautivan. Y siempre me ha gustado mucho eso. Lo curioso aquí es de que yo, cuando me acerqué con ella, ya con una intención diferente, y yo le pedí que se casara conmigo. Y ella me contestó que si no quería primero que fuera mi novia. Y yo le dije: no. Digo, lo que yo quiero es que tú seas la madre de mis hijos y que compartas tu vida conmigo. Y ya tengo 25 años. Ella va peleando conmigo. Un aplauso, hermano. Muchas gracias. La máxima expresión de la existencia
existencia es una boda. Por si usted no lo sabía, el género humano empieza en la mente de Dios con una boda, Adán y Eva, y terminará con una boda. Amén. Las bodas del Cordero, amén, a las cuales también estamos invitados, como el día de hoy, porque son invitados muy selectos, muy escogidos. Nos ha honrado, hermano, con esta invitación. Y el profeta dice: me gozaré en gran manera hablando de la novia, y como a novia adornada con sus joyas, y como a novia él me atavió. El hecho de venir en este día, hermano, después de 25 años de amor, porque el amor no solamente son palabras, también son lágrimas, también son metas, algunas que no se alcanzaron, pero la mayoría se han alcanzado. El amor es todo un conjunto de emociones y decisiones, pero sobre todo yo quiero hacer el énfasis en lo que es el amor romántico, que vale la pena celebrar. Cuando Rodolfo y Angélica me dijeron: queremos celebrar 25 años de matrimonio, le dije: amén, cuente conmigo, cuente con nosotros. Porque celebrar la decisión de amar a una mujer, hermano, es mucho, muy importante, más fundamental que lo que nosotros a veces manejamos en nuestra mente. Sobre todo depende del varón, desde el punto de vista de la Biblia y desde el punto de vista de la psicología femenina también. La mujer lo único que necesita es un hombre decidido a amarla totalmente, no a medias o con ciertas condiciones, sino una entrega total, una decisión donde no hay duda. Asunto de ella, mis respetos para un hombre decidido. Porque eso de andar con medias tintas y medias tazas, perdónenme la expresión, estoy un poco inspirado. Pero tú te decidiste por ella. Hay muchas mujeres en el mundo hermosas, pero yo creo que la más hermosa es ella. Mire, no hay otra como ella. Quiero en este momento ofrecer la poesía de una mujer cubana . ¿Cómo siente la mujer ante la indecisión de un hombre? ¿Qué siente? Esa inseguridad no le gusta a ella, pero ella dice así, se titula: si me quieres, quiéreme entera. A ver, para que tomen lección los varones en esta noche, dice la mujer: si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris y verde, y rubia y morena. Quiéreme de día, quiéreme de noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recuerdes, quiéreme toda, o no me quieras. O me amas con todo el alma, o no te atrevas a hacerlo.
antemano estoy consciente que ellas tienen malos ratos. Pero la gracia de ella que te cautivó debió ser tal que dijiste: abandono las críticas, dinero no tengo, pero no me interesa que no tenga dinero, yo me voy a lanzar aquí. No tengo casa, pero la voy a construir con mis manos. Hay otros tiradores, pero los voy a hacer a un lado. Cuando un hombre se decide, no hay quien lo detenga. De esa clase de amor necesitamos. La gracia de la mujer que te llamó la atención, de tal manera que aunque se enoje, hasta los corajes te caigan bien. Porque si te hubieras casado con alguien que no te gusta mucho, pues imagínate cuando se enojara, pues la retroya. Pero como estás enamorado, hasta los malos ratos son llevaderos. O puede ser que en un momento dado digas: ¡ah, qué difícil! Pero luego se pasa porque le vuelves a ver aquella mirada. No hay problema, porque estás así, amándola, entera, verde, es lo que decía la poetisa, verde, roja, ámame con mis defectos, arráncame mis malos ratos. Ese es un hombre decidido. Y claro que la mujer que se siente amada, aquí tengo la seguridad con este hombre, que en las buenas y en las malas nunca me va a dejar. Así es Cristo con nosotros, hermano. Él decidió amarnos totalmente. Por eso el amor romántico, la ceremonia, los chocolates, todo se debe de enfatizar. Vale la pena el refrendar el amor que le has tenido por 25 años y ella te ha pedido a ti. Reiterar, refrendar en este día. Es para mí como un recordatorio de mi propio compromiso con el amor mío. Esta ceremonia es un recordatorio, es un anuncio para Ángel, que todavía no se casa, pero que puede ver que hay amor genuino y que el amor cubre multitud de errores. Y que el amor puede construir casas y puede impulsarte hacia adelante, pero con solo la decisión. No quiero hablar yo de infidelidad, porque todos hemos sido tentados alguna vez. Pero benditos los que se han sostenido, porque tienen un amor. Esa mujer que lo cautivó y que le dio él su palabra de amarla y respetarla todos los días hasta el fin, con todo y sus defectos. Que yo quiero decir que no los tiene, mi hermana, porque soy un caballero. Ella es perfecta, hermosa, pero él la ama completa, la ama verde, la ama azul, la ama morena, la ama rubia, no la ama a pedazos, la ama total. Y esto es una garantía de que vale la pena seguir adelante, porque hay amor en medio de nosotros. Dijo el proverbista: fuerte como la muerte es el amor. Ahora son 25 años. Pero si el Señor nos considera vivir otros 25, hacemos las de oro. Estas son las de plata. Y ya seré yo un chicharroncito así. Y te lo digo, hermano. Chicharrón tú, chicharrón yo, pero te lo digo. Mucho, lo algo por honrar a esta mujer públicamente. No
una ceremonia sencilla pero emotiva, una ceremonia verdadera. Pónganse de pie. Ahora sí, todos vamos a recibir los presentes de los padrinos. José y Karina tienen las arras y van a decir unas palabras que salgan a ellos del corazón. De frente, el uno al otro, por favor. José y Karina pasan para entregar las arras y decirles unas palabras. Materiales. Si el Señor les diera una casa mejor que la que tienen, que se las dé. Y si les diera otra, que se las dé también. Amén. O les pregunto como los españoles, o vosotros tenéis envidia. Que el Señor les dé una casa más grande. Amén. Gloria a Dios. Son tantas arras y ya se me acabaron las bendiciones. Pero estas arras representan bendiciones materiales. Qué bonito recuerdo les trajeron en este día, y guárdenlas muy bien. Estoy seguro que el Señor les va a bendecir abundantemente. Amén. Ahora sí, guárdenlas aquí. Gloria a Dios. Enseguida tenemos Claudia y Lupita con los cojines y unas palabras para ellos, unas palabras del corazón. Pasen, por favor, y pongan los cojines ahí enfrente para que se quiten. Aquí. Y dígale unas palabras en este día tan especial para ella y para él. Los quiero mucho y les deseo lo mejor. Que Dios siempre esté con ustedes. Que caminen juntos en la paz y en todo.
corazón. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Hace un poco más de 15 años yo los conocí, llegamos y éramos vecinos. Como decía Pedro y Silas a la puerta de la hermosa, pues oro y plata no teníamos, pero lo que teníamos, los invitamos, les compartimos a Cristo. Estoy contento porque lo aceptamos. Estamos contentos. El día de hoy nos pidieron ser padrinos de algo muy valioso, la palabra de Dios. Solo quiero hacer referencia a Josué 1:10. Una versión literal que dice: reléala y mediten en todo lo que está escrito en este libro. Mediten. En todo proyecto que emprendan, porque Jehová vuestro Dios está con ustedes, será prosperado. Ella va a decir algo. Que ellos sean ejemplo de una relación sólida, no exenta de problemas, pero llena de victorias. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayúdame. Y la parte más. Amén.
más emotiva, más personal, de frente el uno al otro, por favor. Los anillos, hermano, el símbolo personal de este compromiso, de esta decisión. Azael y Ángel, sus hijos. Y Azael y Angelín. Ángel y Angelín. ¿Qué le dirán ellos a sus papás? Ellos los han visto. Pero dígale algo a su papá después de 25 años de matrimonio. Quizá para ustedes son unos momentos más especiales que han vivido juntos. Yo soy de mi mamá en la realización de mi papá como todo mi esposo. Pero incluso para mí estos dos años significan algo, porque desde pequeño miré el proceso de ustedes como pareja, y no solo miré el proceso, sino también aprendí algo de eso de mi papá. Que cuando te toca, te toca. Y mi mamá, que cuando te toca, no te puedes quitar. Ya, para que toda la cosa. Veo una pareja que pasaron por un proceso, pues sí, difícil en muchos aspectos. Pero qué partidazo, ¿no? Miren los mamás, todos preciosos ahí, tomados de la mano. Son todo el ejemplo que les quiero para conseguir la mala mujer en mi vida. Porque como me enseñó mi papá, tú no vas a saber por qué, pero vas a ver esa muchacha. Como dijo el pastor, sus cejas, sus labios, su nariz, sus mocos. Santo de Dios. Sí, ya me retiraste. Yo los amo profundamente y son todo el ejemplo que necesito para vivir. Y si me duran toda la vida, yo toda la vida estoy con ustedes. Porque es lo que les digo. Eso es lo que dan. Muchas gracias, amigos. Pasen a sus lugares, ustedes. Y después de poner el anillo, cada uno respectivamente, de frente. Normalmente en la boda se dan votos, prometes amarla, cuidarla. No, ya la amaste, la has cuidado, la has amado. Por eso decidimos entre los tres que el voto sea solamente un voto para refrendar el amor y un voto personal que te salga del corazón para ella y
aunque es un voto personal, es muy significativo para mí porque veo el amor, vuelvo a creer en el amor, veo un hombre que ama, una mujer que ama y digo, sigamos amando. Yo estoy enamorado de mi China, allá está, es única para mí. Tu hija dice, quisiera ser la mitad de lo que eres como madre. Pues yo te quiero decir, mira, que el muchacho que te vea te va a ver perfecta. Tres veces perfecta y se va a casar con todo. Porque de eso se trata. Tomando el anillo de ella y poniéndoselo en el dedo anular. Que ellos se van a dar es un solo voto. A ver, hermano, inspírate para que saques lo mejor de tu corazón en público y delante de Dios y de todos estos testigos y de todos tus amigos. Pues hoy, como hace 25 años, me acerqué a ti y te pedí que fueras mi esposa, mi compañera. Y en aquel día yo te dije que pues no era un hombre que fuera rico, que no sobreabundaba en muchas cosas, pero que mi amor por ti nunca.